la Conmebol Libertadores en su primera jornada de fase de grupos. Ambos equipos han llegado acá después de muchísimo esfuerzo y quieren dar un paso sólido camino al sueño. En tan solo minuto les traemos toda la emoción desde esta cabina de transmisión. No se vayan a mover. ¿Qué tal todos? Y sean bienvenidos a esta estrellada noche de fútbol. El cielo está presente con todo su esplendor para hacerse notar en una noche espectacular, con muchas estrellas en la cancha. Fernando Palomo y el matador Mario Kempes, les saludamos desde esta cabina. En minutos tendremos la patada inicial del primer partido de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores. Este partido será fantástico. Y sí, Fernando, acá estamos, esperando que el árbitro dé comienzo al primer partido de la fase de grupos de esta edición de la Conmebol Libertadores. Ya empiezan los nervios. Y se... ¡Atentos con esta, que clara ocasión de gol, ojo! ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido, ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. Y acá tenemos otra repetición de esta lucha mano a mano con el defensor. Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada. Espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. Bien, ya vimos la imagen en todos los diarios, se habló muchísimo en cada uno de los programas de televisión de cara al partido de hoy. Hay mucho run-run alrededor del futuro de este jugador, Mario. Yo le mandé un mensaje el día de ayer, me dijo, no le hagan mucho caso a lo que dicen. Bueno, mucho caso que es. Creo que se va a terminar retirando al final, Mario. ¿Algún caso le tengo que hacer? Bueno, la verdad que no sorprende, porque realmente jugadores como este, que lo dan todo dentro de la cancha, llega un momento que te pasa por la cabeza que ya no podés dar más. El cuerpo hay que exigirlo más, ya no fue tan... Mano clara, es falta. Y va la pelota en vuelo. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. ¡Cayó otro! ¡Lo va a dar! Y poquito a poco están aumentando la ventaja. Bueno, la verdad que viendo la repetición, estuvo muy bien el jugador al definir, pero me parece que el arquero no estuvo atento a esa pelota que fue al palo que él defendía. Y con esto la pizarra 2-0. Este equipo que quiere atraer para buscar al más lejano. Y así le pega la pelota. Interviene bien, pero la pelota sigue en juego. Tremendo bloqueo. Va a llegarle la pelota, está apretado por la marca. Era difícil de controlarla, se le ha escapado. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ahí estaba la posibilidad del triplete. No va a tener muchas chances para marcar tres goles en un partido y ha dejado pasar una dorada. Algo me dice que alguien quiere la pelota. Y consigue dejar la marca atrás. Qué elegante para quedarse con el balón. Ahí tienen una buena oportunidad de contra. Pase bastante peligroso. La
La buscó colocar y afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Se viene y no deja de avanzar. Pero la defensa corta ese avance. Muy buena defensa. Le sacó el balón y ni cuenta se dio. Ha tocado la pelota con las manos. Falta. Con lo cerca que ha pasado ese balón. Increíble, pero es que le ha pegado desde el estacionamiento. Le ha pegado y con muchas ganas, con mucha fuerza. Y le faltó un poquito de puntería. Martínez. Enzo Pérez. Los visitantes no le están prestando la pelota a los locales. Yo creo, Fernando, que no es novedad que tiene arriba el marcador, ¿eh? Mirá que recupera bien. Y en la ofensiva están espectacular. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Fácil, se quitó la marca. ¿Querían más? Ahí lo tienen. Tres goles formidables para este talentoso jugador.